Estamos de regreso y en la línea José Arturo Sánchez Castellanos, nuestro especialista en temas económicos y financieros. José Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Armando, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo empezaste el año con recortes presupuestales? Sí, bueno, pues tuvimos el anuncio la semana pasada de un ajuste presupuestal al gasto público, principalmente a gasto social y de infraestructura, ¿no? Qué buena noticia hubiera sido que hubiera un recorte al financiamiento a partidos políticos, ¿verdad? Hubiera sido mucho más bienvenida. Nos ahorraríamos muchos spots que definitivamente son una lata, ¿no? Aparte de molestos. Además de molestos. Y que no sirven para nada. Y que los pagamos todos nosotros, ¿no? Claro. Fíjate que yo creo que ahora sí amerita hablar un poco de temas locales, porque la verdad es que está sucediendo ahí. Adelante, ya me imagino, pero a ver, ¿cómo ves las cosas? Pues yo veo muy grave, porque la nota que sale hoy publicada en algunos medios, en el sentido de que pues hay un señalamiento ya concreto en relación a la responsabilidad para contratar empresas inexistentes o... ¿Te refieres, nada más para situar un poco el tema, la Presidencia Municipal de León, una investigación de la Contraloría Municipal derivada de denuncias en medios de comunicación sobre empresas fantasmas que prestan servicios, algunos de ellos también fantasmas? Así es. Y acabamos aquí de dar la información, como la publica el diario AM, tuvo esta acceso a este documento. Ahora sí, dinos cuál es tu punto de vista sobre este delicado asunto. Bueno, mira, más allá del asunto político, a mí me parece que, por supuesto que un deslinde de esta naturaleza de un funcionario de cualquier nivel, pero más en este caso que hay una responsabilidad al ejercer el puesto de tesorero municipal, pues no es suficiente, evidentemente, un deslinde, puesto que... ¿Te refieres a que Roberto Pesquera dice que él recibió instrucciones de la alcaldesa Bárbara Botello y pues que no le quedó otro remedio que acatarlas, ¿no? Bueno, pero no estamos en el ejército, Arnoldo. Claro. ¿Verdad? No hay una estructura jerárquica ni de órdenes militares en donde un subordinado tiene que acatar forzosamente las órdenes del superior, incluso a veces hasta pueden representar... acciones ejecutivas que vayan en contra de alguna ley, incluso. Ni en el ejército los exime de que si hay un delito sean responsables, pero menos en la vida civil. Exactamente. Entonces, pues obviamente aquí un deslinde no es suficiente, por supuesto. Ahí debió haber habido una denuncia ante la Contraloría y una renuncia, ¿no?, a la tesorería, si no estaba de acuerdo el tesorero municipal con las instrucciones que supuestamente estaba recibiendo de la directora. No, te menciono algo, tendría que haber exhibido incluso, para validar su dicho, algún oficio donde la alcaldesa se lo indica. Si se lo dijo verbalmente, ella tranquilamente lo podría negar. Pues sí, ahora habrá que ver, creo que los contratos están firmados seguramente por tres o cuatro personas de más alto nivel, y pues ahí también se pueden deslindar las responsabilidades, ¿no? Pero... como te decía yo, desde el punto de vista jurídico y legal, pues yo creo que esto verdaderamente es intrascendente. Hay una responsabilidad y la Contraloría tendría que determinar o fincar el daño patrimonial, obviamente resarcir el daño patrimonial y evidentemente imponer una sanción, ¿no? Sería terrible que esto quedara solamente en escándalos periodísticos, pero déjame hacerte una pregunta política, José Arturo, porque tú fuiste regidor del PRI en el ayuntamiento como oposición. Así es. Has sido militante de este partido político en mucho tiempo. Y bueno, no podemos escaparnos al análisis de que León fue gobernado muchos años, 24 años, prácticamente dos generaciones, por el Partido de Acción Nacional. El PRI esperaba una oportunidad para regresar al poder, la tuvo. Y la vemos empañada por este tipo de cosas. ¿Qué significa para los priistas que la primera oportunidad de gobernar León en este siglo se enrede en este tipo de cuestiones? Pues mira, a mí me causa tristeza y decepción que este tipo de situaciones empañen otras cosas que han sido muy positivas de la administración. Concretamente, ya lo conocemos, en materia de obra pública ha habido muchísimas obra pública muy importante, que sí realmente representa un cambio en la infraestructura de la ciudad, y que eso es lo que debería de estarse ahorita presumiendo y de lo que se debe estar hablando. Sí me parece que es lamentable, porque al final de cuentas, pues sí, podría haber aquí un quebranto, un daño patrimonial de 3 millones, de 6 millones, lo que sea, cuando la inversión que se ha hecho ha sido pues cientos de veces superior a lo que estamos hablando, pero lamentablemente pues se está empañando o está
ensombreciendo la administración este tipo de situaciones que además, pues, honestamente, creo que han sido provocadas por gente que ni siquiera tenía arraigo del partido, ¿no? Te refieres a Roberto Pesquera. Es correcto. A ver, José Arturo, pero en este país, en este momento, la gente, cada vez que se anuncia una obra pública cuantiosa, un gran tren, un gran aeropuerto, una gran carretera, la primera sospecha es quién se va a enriquecer con esto, quién se va a beneficiar, porque el problema del país es la corrupción. Así es. Y parece que la obra pública es el pretexto para los grandes negocios. Por eso tampoco nos da tranquilidad que haya grandes obras públicas. Pues, por ahí dicen que efectivamente más obras que nunca, pero más caras que nunca, ¿no? También por ese lado. Y ciertamente, bueno, pues ahí habría que, ahí quien tenga las dudas y las sospechas, pues que haga las investigaciones pertinentes concretamente, ¿no? Pero aquí que estamos hablando de un asunto de servicios, que además déjame decirte que digamos que en el argot profesional, en el que de alguna manera me toca a veces lidiar, pues este tipo de prácticas son muy burdas porque son muy conocidas y es evidentemente el camino fácil de contratar un activo intangible como es un servicio que no es fiscalizable tan fácil para poder hacer algún tipo de triangulación que indebida, ¿no? Parece ser que esto es a lo que se asemeja todo este asunto, ¿no? Bueno, parece ser que el contralor está peleando, no el contralor, el tesorero Roberto Pesquera está peleando ser incluido en alguna posición política, una candidatura a diputado, incluso como regidor en la propuesta del candidato de la alianza, José Ángel Córdoba Villalobos. ¿Será esto una forma de buscar fuero? Bueno, obviamente cualquiera de esas dos posiciones te dan fuero. Yo creo que si no hay nada que esconder y nada que temer, pues habría que esperar a que terminara la investigación completamente. Y más bien, pues si hay interés en seguir participando en la administración pública, pues buscar un puesto más bien de carácter administrativo que no necesariamente sea que te ofrezca un fuero, ¿no? Porque, pues digo, la lectura que algunos le dan a esto, pues es que efectivamente está buscándose una protección. Y peor tantito, pues ahorita la lectura que se da es que pudiera haber ya un acuerdo con alguien para precisamente buscar protección, ¿no?, a cambio de dar información. Finalmente te pregunto, tú has estado en campañas políticas, conoces lo que es eso, ¿crees que este vaya a ser el tono en general, que lo que se debata en la próxima elección no sea cómo mejorar la ciudad, cómo volverla más competitiva, cómo superar rezagos, sino la guerra sucia? Pues yo creo que va a haber de todo, ¿eh? Yo creo que sí va a haber de todo. La gente está harta de la guerra sucia, la verdad. Yo no sé qué tantos votos pueda dar una guerra sucia. Lo vemos, como tú decías, en los spots, que realmente no hablan de lo bueno, sino de lo malo. Y nosotros ya como mexicanos ya estamos hartos de malas noticias. Queremos, esta para mí sería una excelente oportunidad de que los políticos de todos los niveles más bien hicieran una propuesta de cómo cambiar el país, al estado o la ciudad, que en ver cómo señalan o exaltan los errores de sus contrincantes, ¿no? Pero creo que va a haber de todo, porque al final de cuentas, pues también el rechazo hacia un partido político, pues digamos que si no suma votos, pues sí le resta al de enfrente, ¿no? Muy bien, José Arturo, pues estaremos atentos. Falta casi 2 meses para que empiecen las campañas y ya estamos inmersos en estos debates. Y otro día comentamos lo que está pasando con el presupuesto federal, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, Arnoldo, hasta luego. Nos vemos pronto. José Arturo Sánchez Castellanos, experto en temas contables, financieros, también presupuestales, económicos en general. Déjeme hacer una pausa para regresar. Hoy tenemos varias entrevistas.